El compa Omar de allá de Xochimilco me mandó un video desde el día de ayer, pero pues ya ven que andaba yo medio enfermado, dicen en mi tierra. Este video que están ustedes observando, se los dejo con audio al final. Solo les quiero leer el mensaje que me escribió. Me dice: ¿Qué tranza, Aris? Te voy a pedir un favor, si de ser posible que subas este video. Estábamos con los vecinos de Xochimilco para tratar el asunto de otra mega. Ay, de otra mega obra, y pues los güeyes de Morena mandaron a sus gatos a andar tomándole fotos a la gente que se estaba organizando. Se denunció públicamente este acto, y como parte de su respuesta, la autoridad, en un acto de provocación, mandaron a este güey a tomar fotos. Así está operando Morena en Xochimilco, con métodos de espionaje y acoso. Muy al estilo, esto no lo dice Omar, lo digo yo, muy al estilo del PRI. Estas prácticas las hemos visto con el PRI, las hemos visto con el PRD de Mancera allá en el Distrito Federal. Ah, no, perdón, la Ciudad de México. Pero muy, muy parecido, no me vayan a decir ustedes que no. Insisto, Morena es la misma chingadera. Les dejo el video completo. Señores de Morena, tápense las orejas, apriétense un huevo porque sé que esto les va a arder y métanse un dedito con pomada en el culo para que no les arda tanto. De las autoridades, ustedes ya se dieron cuenta y ahorita nos acaba de dar la espalda. Vean, aquí es como está actuando Morena con su hijo, operando con sus cámaras profesionales, fotografiando al pueblo, y pues hace rato ya se le denunció estos actos de espionaje por parte de la autoridad, y aquí es como está operando, en vez de venir y bajarse a tomarse al movimiento, olvidarse de que son militantes de Morena y asumirse como pueblo a defender el territorio, que pues estamos viendo cómo están operando. Ella quiere saber por qué están ustedes y usted. ¿Qué los favoreció? Pásale a informar. ¿Por qué no pasa el micrófono, compañero? Así es como está actuando la autoridad. Sáquenme fotos, por favor. Tranquilos, compañeros, nada más que hacer público cómo está haciendo el hostigamiento los instantes. Cabecera del funcionario, las autoridades, que tenga sus labores de tierra, que es de muy mal gusto, pero no de nuestra convicción. Un partido que aquí de mi tierra no tiene, porque si no hagamos tampoco mucho caso, no quiere reportar. Al contrario, está contrario. Usted está haciendo una agresión y eso no está bien. ¿De qué sirve que sea de Morena? Lo que está haciendo es agredir al pueblo. ¿$565? Entonces, bueno, un traigamos, compañeros, estamos nosotros en el nuestro, la autoridad está en sus labores de espionaje, sin ninguna razón, sin ningún sentido, y nosotros, pues, sigamos en nuestro camino, en nuestro terminal, entonces,